Hola a todos y a todas. Vamos a comenzar con un nuevo capítulo de Pokémon Rojo Fuego. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. Gracias a Farfetch ganó sin problemas al Ivysaur de Andrés. Sí. Y muy sabia elección, mejor dicho. Se marchó de la torre Pokémon porque no podía atraparlo, no podría luchar contra los Ghosts. He cambiado de mote a mi Clefairy. Bueno, simplemente porque se me ocurrió. Y me salí de la casa Pokémon. Y vamos a continuar. Luché contra ese Super Necio. Que usó a los Gamers y a Mo. Paso a luchar con estas señoritas. Bueno, paso de luchar. Bueno. Me gusta el colegio y los Pokémon. Bueno. Si es una batalla obligatoria, pues. Bien. Ah, por cierto, he acabado de levelear a mi equipo. He luchado contra algunos entrenadores de. Que están cerca del túnel roca y en cierta ruta, como lo ven, ya muchos exceptuando a Wander, que está a nivel 24, Wander ya está a nivel 25. No me la voy a jugar. No me voy a jugar a la suerte, así que le simplemente utilizo una poción. Bueno, la precisión no me importa ya mucho. Onda Voltio. Nivel 25. Lo bueno es que aumenta el nivel. Prefiero el colegio. Está claro que se me da mejor. Y ahora a cambiar de Pokémon. En primera fila. Vamos a ver. Paso a luchar. Aquí es la entrada a Ciudad Azafrán, pero no me dejan pasar porque tienen sed. Bien. Vamos a ver si me toca. Ups. Bueno. Una batalla es una batalla. Saca foto. No creo que eso va a suceder. Bueno. Muy poquito daño. Saca máquina. Sí, ¿por qué no? Demolición. Voltor, más acá la Voltor.
hace movimientos que odia, que odian los tipo eléctrico, movimientos que odia. Excavar. Podría ser una clara ventaja para los tipo eléctrico, tipo roca o tipo acero. Incluso el tipo veneno, pero no los que tienen levitación. Vamos a ver qué tan poderosa es la mega patada. La caje. Vamos a hacer el movimiento sísmico y ya está. Vencí al super necio. Ah, fusión nuclear. En teoría algunos son los que pueden aprender autodestrucción. Vaya, qué buen chiste. El centro comercial de Azulona, sí, tiene muchas cosas. Bien. Ah, bueno. Y ahí es a donde vamos. A Ciudad Azulona. Un momento. No, ¿por qué no lo había pensado de esa manera? ¿Qué nos dice ese hombre? Dice que hay un Pokémon durmiendo cerca de Ciudad Azulona. Snorlax, me. Me imagino. Llegamos a Ciudad Azulona. A curar a mi equipo. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué voy a hacer ahora? Nos han robado el Silphscope. ¿Quién ha sido? Vino por aquí. De eso no cabe duda. Pero no sé a dónde se fue. No tengo ni idea. El Scope Silph. Es un objeto para ver fantasmas. Para así revelar la verdad de los dos. Pues claro. Corte. Parece estar. Aquí no es el camino. Ciudad Azulona es una ciudad enorme. Vaya. Al fin encontré el gimnasio. La líder del gimnasio de Ciudad Azulona, Erika, princesa amante de la naturaleza. Este gimnasio es genial, está lleno de chicas. Bien, vamos a ver qué hay. ¿Sabes una cosa de ese gimnasio? Es solo para chicas. Vaya, es un gimnasio de chicas. Vamos a ver qué movimientos. ¿Qué Pokémon? Ah, saca un Bellsprout. Una clave de tapa de Squirtle. Pero bueno, voy a ver si vamos a jugar la Mordisco. Lanzar. No es muy inteligente ese pase. Retrocedió. Y no vuelve a finalizar con un placaje. A esto le llamo un buen golpe. En general, Squirtle no debería ignorarlo, ¿para qué? Whipping Bell. Ahora, si tuvieran tres, solamente faltaría Victory Bell. Vamos a jugársela.
Just Whipping Bell. A nivel 25. Busa. Eres demasiado fuerte. Vaya. Bien. Vamos a ver. Los Pokémon que, los únicos Pokémon que tienen ventaja serían Farfetch. Igual no tanto, porque la mayoría de los tipo plantas son en parte tipo veneno. Y el ácido no sería un ataque neutro. Ataques tipo eléctrico de Pikachu no son muy eficaces a los tipo planta, porque sus raíces desvían la electricidad de la tierra, así que toman muy poco daño. No sé si lo dije cuando luché contra el gimnasio de Ciudad Celeste, que los tipo plantas son muy eficaces contra los de tipo agua, porque las plantas absorben agua y todo eso. Y por otra parte tiene una gran ventaja por ser tipo volador. La mayoría de los pájaros comen frutos, y los pájaros representan los tipo volador, y los tipo plantas esos frutos. Así que en teoría Fast tendría la ventaja, pero Mankey y Fairy podrían causarle un daño en otro. Vamos a ver. Hola. Estaba empezando a aburrirme. Bueno, tengamos un combate para quitarnos el aburrimiento. Rígida. Nos saca Lodish. Monkey, vamos a ver. Oh, vaya influencia la mía. Usé demolición sabiendo que es tipo veneno. Los movimientos de tipo lucha no son muy eficaces a los de tipo veneno. A continuación verán por qué. Toma. Vamos a ver quién me ha lanzado bien victorioso en esta en la batalla de gimnasio. Patty técnicamente tendría más posibilidades de ganar, de hacerme ganar esta batalla de gimnasio. Por la ventaja de tipo. Bellsprout se lo está llevando por delante a todos. Digo, Party está llevándoselo por delante a todos. Adiós, Bellsprout. Casi sube el nivel 26. Oh, mi maquillaje. Los Pokémon de tipo planta son difíciles para los acuáticos. Y tienen ventaja de los de tipo roca y tipo tierra. Hora de usar corte de Patty. Vamos a ver. Aún le falta. Este es el gimnasio de Azulona. Las encantadoras chicas de aquí son muy fuertes. Bien, vamos a ver. La entrenadora Guaymari. No me la pienso jugar. Voy a usar el Mega Puño. Vaya, sí que resiste un Mega Puño. Otro Mega Puño. Saca Odish. Bueno, ¿por qué no dejar a Monkey aquí para darle pelear? ¡Mega Puño! ¡Al tope! Y esquiva. Hace muy bien en esquivar el paralizador, Monkey. Bueno,
estuviste cerca. Los partidos de los entrenadores, guay. Bueno, ¿quién diría que no era para un negocio que lo tenía pensado? Mega puño. Paralizador. Mega puño. Paralizar a Monkey. Ya no tiene caso. Oye, ¿qué es para sacar un megapuño? ¡Eso es! ¡Sí! Se acabó el tumbel. Monkey sería vulnerable al monito de paralizado por el luchador, más que le baja la, pues, la activación y tiene más posibilidades de que le acierte. ¡Golpe aéreo! Vaya potencia. Y el 26 con furia. Bueno, me puede servir. Pokémon que yo tengo. Golpe aéreo. Bueno, hora de corte. Gloom. Ay, mi sol. Bien. Lo bueno es que no nos pegará el somnífero. Eso es lo bueno. Lo malo es que posiblemente se paralice. Golpe crítico. Bien hecho para ti. Y el 27. Bueno, por suerte eso no es un oslo, así que puedo quitarle la parálisis de encima. Y voy a luchar contra la líder del gimnasio. Deseame suerte. Hola, qué buen tiempo hace. Qué es tan agradable. Ah, hola, debo de haberme dormido. ¿Qué tal? Me llamo Erika, soy la líder del gimnasio de Ciudad Azulona. Enseño el arte de las flores, mis Pokémon son del tipo planta. Oh, perdona, no tenía ni idea que quisieras desafiarme. Vaya, creo que despistada. Como quieras, no pienso perder. Vamos a ver si... si nos pueden darlo todo. Saca Bitribe. Uy. Vaya. Mega puño. Giga de nada. Aguántalo. Ah. Por jugar. Bueno, papi. Es tu turno. Esto es por Monkey. No es muy eficaz. Nos tira un paralizador.
Uy, encima crítico. Esto es bien hecho, papi. No iniciamos con un pie derecho, pero por fin hemos acabado con Big Billy. Cállera. Bueno, Wander puede participar. Resiste más el ataque tipo planta. Vamos a lanzarle un paralizador. Usa arraigo. Bueno. Bueno, la venganza del paralizador. Vaya, uso cura total. Bueno, mejor me pongo hasta acá. A diestra y siniestra. Vaya. Me parece que Tangela es el Pokémon más débil de Erika. Me parece. Un salto. Ah, su golpe crítico. ¿Será una cinta de golpe crítico? Para ti. Tu turno. Efectivamente, Tangela es el Pokémon más débil de Erika. Que nos irá. Vamos a quitarle esta parálisis. Fanti, tú puedes. Vaya, mira qué daño se causó. Vamos a ver. Nos está tirando ácido por doquier. ¡Ja! La parálisis no va a tener a fácilmente. Solo hubo una baja. Luna por Wander aportó y Fanti fue quien me llevó a la victoria. Y pensar que Wander sería el que me llevara a la victoria, que diera el golpe de gracia al último Pokémon de la líder de gimnasio, pero bueno, Fanti tuvo el honor de darme la victoria al fin y al cabo. Reconozco mi derrota. Eres muy fuerte. Te voy a dar la medalla arcoíris. Listo. Medalla arcoíris. Ya está en la bolsa. La medalla arcoíris hará que los Pokémon de nivel inferior a 50 te obedezcan. Y permitirá que los Pokémon que usen fuerza siempre que quieran. Ah, llévate eso también. Es una MT mejorada de Mega Agotar. La mitad del daño que te use es usado para curar a los Pokémon. No me digas que no es estupenda. Si te has enfrentado a los Pokémon, admito que me has impresionado. No coleccionaría Pokémon si fuera feo. Ja, qué superficial. Bueno, ya hemos vencido, aunque podría decir que es una victoria fácil, pero no. No está el consejero en ese gimnasio. Bueno, eso es raro. Bueno, raro, ¿no? Ya obtuvimos la victoria. Uso corte. Ah, hay un Rocket. ¿Qué estás mirando? Allá. Hay miembros del Team Rocket en el camino. Ay, lo he perdido todo en el entregaperras. Debería haber cambiado todas mis fichas de premios. Vaya. Esta ciudad tiene como... Sí, es muy grande. Maki fue el único que cayó en ese gimnasio. Y Fanti llevó dos victorias y Wander una. Y en ese gimnasio.
Bueno, esta vez Wander no me finalizó la batalla. Fue fácil, al fin y al cabo. Y es ahí donde se acabó la racha de Wander. Pero Wander ha ganado, así que técnicamente la racha sigue intacta. Bueno, Eevee, ¿por qué no? Bueno, iba por un Eevee después de ganar el gimnasio. La pregunta es, ¿a cuál evolucionaré? Bueno, en ese caso pondré... Bueno, le pondremos... Lucio. Mini. Bueno, la pregunta es ¿por cuál de mis Pokémon cambió? Bueno, no importa. No. Ya al fin gané el gimnasio de Ciudad Azulona. Que por cierto voy a enseñarle una MT a uno de mis Pokémon. Una MT que recientemente me lo dio Erika. Y es el único que va a aprender. Wander, al fin vas a aprender un movimiento de MT. Sería un honor que lo recibieras. Absorber y... máquina preparada. Aprendió el Giga Drenado. La verdad no sé si comprar MTs en la tienda o no. Digo, piedras evolutivas. La piedra trueno para que mi Pikachu evolucione. Bueno, no voy a utilizar la piedra trueno hasta que... No voy a usar piedra trueno hasta que... Hasta que Pikachu use Impact. Aprenda el rayo. No deberías gastarte el dinero en lata. Toma, prueba esto. El té. No hay nada que calme la sed mejor que el té. Es mejor, es lo mejor que hay. Bien. Nos vamos. Bueno. Nah, no pienso comprar la MT. Digo, la piedra hoja. Así que voy a esperar. Y voy directo al casino. Sí, efectivamente hay un rocket. Yo protejo este cartel. ¡Lárgate de aquí! Vale. Va a sacarlo así que... Vamos a ver. El culte del encantado. Vale, la demolición. Vaya. Ya sube de nivel. Eso es super. Sacará su bar. Y Pikachu, es tu turno. Voy a jugarlo seguro. Onda Voltio. Cortesía del teniente Ser. Au. Nuestra armadura podría ser descubierta. Voy a decírselo al jefe. Bien, luego lucharemos contra el Team Rocket.
y pensar que Mankey evolucionaría. Pero vamos a dejarlo por ahí. Guardé la partida. Y listo. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta de acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete. Subo videos viernes, sábado y domingo. Antes de despedirme, voy a avisarles una cosa. Ya a partir del lunes ya tengo un nuevo horario. Así que voy a dejar ese horario en la descripción. Y el lunes voy a subir un video de la demo de Pushy y Yoshi's Woolly World. Para que lo vean. Eso es todo por hoy. Esto es todo, toda la información que les voy a dar. Muchas gracias por su atención, por su apoyo y todo lo demás. Y un saludo a todos y nos vemos mañana. Hasta luego.